Hoy les voy a mostrar una pequeña mejora que la ha sugerido José Luis, pero que es necesario en ciber grandes con muchos clientes y donde los nombres se repiten. Este no es el caso, no tenemos acá un ciber grande, pero vamos a ver. Lo que nos dice José Luis es que al ingresar el nombre de cuenta, que el sistema te vaya sugiriendo cuentas. Y si solamente quedara una cuenta posible, que automáticamente ya la escriba. Por ejemplo, si yo aprieto la F, solamente tengo una cuenta que empieza con F, entonces ya me escribió Flybio. Vamos a poner otra, B larga. Está un cartelito. Sí, el disco rígido de mi server anda más o menos. B, ya hay tres cuentas sugeridas acá. Puede ser Bruno, Gorby o Seba. En realidad la B larga puede estar en cualquier posición del nombre de la cuenta. Pero si yo le escribo la R, solamente va a quedar Bruno como única opción. Y va a ver que ya escribió todo el nombre de la cuenta. Presiono Enter e ingreso cantidad. 50. Entonces, por ejemplo, algo... La letra A y bastante cuenta, ¿ves? Con todas las cuentas que tienen A, y yo puedo elegir acá si quiero, elijo con un clic en la tela lista. Bueno, eso es todo, es un pequeño detalle, pero que facilita las cosas y ayuda a la usabilidad del sistema, ya que antes la única forma que había de buscar cuentas era usando la barra de administración. Tenías que poner, qué sé yo, A, buscar, y te vas saliendo siguiente, 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 y vas buscando. Pero bueno, eso es, está en otra ventana, a veces queda oculta porque cuando se abre queda acá, y no es práctico. Eso es lo que me dijeron, ya no es práctico. Bueno, en una mañana me programé todo ese sistema de sugerencia y aprieto la S, solamente hay una cuenta con S. Aprieto la Y, solamente hay una cuenta con Y, y así. Bueno, espero que les haya gustado.